todos los amigos de Autos de Primera, pues bienvenidos. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la inauguración de la planta de Chery en Brasil, la primera marca china automotriz en montar y abrir una planta en Brasil, que pues hoy por hoy es el cuarto mercado más importante en todo el mundo y el primero en la región. Obviamente pues esto va a traer unas ventajas muy importantes para la marca. Yo creo que ya Chery está dando pasos de marca grande y se está globalizando cada vez más, y yo creo que esto va a ser muy benéfico para nosotros en Colombia. Lo bueno es que el arancel desde Brasil es del 18%, no del 35% como sí tiene que ser desde la China. Esta nueva planta empezó hace más o menos casi 2 años, empezó a construirse en octubre del 2012. No fue un proceso sencillo porque Brasil tiene muchas restricciones ambientales sobre todo, pero por fin hoy, agosto 28 de 2014, ya podemos decir que Chery está pisando fuertemente en Sudamérica y que ya va a empezar a producir regularmente acá en Brasil. Esta planta tiene una inversión de más de 40 millones de dólares. Todos los equipos y todas las instalaciones son de última tecnología, última generación. La idea es que empiece con alrededor de 3.000 empleados aquí en la región de Sao Paulo y específicamente acá en Jacareí, que es la ciudad donde está localizada la planta. Y pues van a iniciar con una producción anual estimada de 50.000 unidades. Y ya para el 2015 están proyectando pasar de 100 a 150.000 unidades hacia finales del año. Acá se va a empezar a producir el nuevo QQ, el QQ5 que conocemos, y adicionalmente el nuevo Chery Fulwin, que también se conoce acá en el mercado brasilero como el Seller. En exclusiva les presentamos el nuevo Chery Fulwin. Esta es la unidad 0001, la primera unidad ensamblada en la planta de Jacareí en Brasil, de Chery. Lo estamos vendiendo actualmente en 2 versiones, en la versión hatchback y en la versión sedán. Tenemos adicionalmente pues la versión Luxury y Comfort, que traen unos equipamientos bastante buenos, con frenos ABS, EBD, vidrios eléctricos, doble airbag, motor 1.5 litros para competir en el mercado de los sedanes y los hatchbacks entry en Colombia. Entonces pues esperamos el próximo año estar lanzando este gran carro, que viene básicamente con todo el frente renovado. Tiene una nueva cola también, toda la parte de los stops es totalmente nueva, y un interior mucho más moderno y también totalmente renovado. Esta es la Chery Tiggo, definitivamente es el vehículo más exitoso de Chery en Colombia en este momento. La Chery Tiggo inició ventas más o menos hacia el año 2007 en Colombia, realmente las ventas eran muy bajas, y después de la renovación, cuando relanzamos este vehículo en agosto del 2013, una versión 1.6 litros full equipo a $35,990, que fue el precio inicial de lanzamiento, las cosas cambiaron radicalmente para Chery en Colombia. Ya el tema de credibilidad y demás ya pasaron a un segundo plano. Este carro, el crecimiento del 2013 al 2014 más o menos fue de un 400%, que pues ya está pesando y pisando muy fuerte en el segmento de los SUVs, porque pues ya en vez de comprarse un vehículo sedán de los mismos precios, ya tienen una camioneta SUV de entrada por un valor muy económico. Entonces por eso la Chery Tiggo es la camioneta más exitosa de Chery en este momento en el país. Para este año Chery Colombia tiene pensado crecer y tiene una meta muy agresiva de crecimiento. Este año ha logrado matricular más de 3.000 vehículos el primer semestre, con un crecimiento de alrededor del 26%. Estamos pensando llegar a 6.000 unidades este año, a cierre de diciembre. Tenemos 2 nuevos grandes lanzamientos este año. A partir de octubre los van a ver. Va a ser una nueva SUV que viene a un mercado un poco más premium, un poco más exclusivo, con un gran y excelente equipamiento a un muy buen precio y un nuevo mini car que viene a competirle muy fuertemente a vehículos como el Chevrolet Spark, GT, al Hyundai i10, a toda esta gama de vehículos, pero obviamente, como siempre, traemos nuestros vehículos con un gran diseño, con un excelente equipamiento y con el mejor precio del mercado.